tuviera rompiendo. ¿Lo rompo? No, no, no. Ábrelo con cuidado y aquí en la cama. Porque para que no se caiga y se quiebre. ¿Cómo? Ahí, ahí. ¿Así? Simón. Eso, la bol, el papel sí lo puedes romper, ¿no? El del plástico. ¿Lo de el cartón no? El cartón no. ¡Yupu! ¿Sabes quién te lo mandó? Sí. ¿Quién? Natalie. No, no se llama Natalie. Tía. Es tu tía, menso. ¿Y qué pasa si se rompe la pintura? A eso no pasa nada. Nada más con que no quiebre lo de adentro, burrazo. Ayúdele, don. Tómale foto, tómale foto. No, yo. Pásale de todas maneras para allá. No, si yo tomaba foto que la mandara. ¿Con qué lo estás tomando? ¿Con qué cosa? ¿También? Con el celular. Mejor video, a mí nunca me han gustado las fotos. No expresa lo mismo. Nada más la caja. Nada más la caja porque va a estar duro. A ver. Yo soy un parque. ¡La caja no! ¿Sí? Ah, yo. Entonces yo. Yo. Es que está bien dura, burrazo. Yo sí. ¿Qué lo? Ay. Miren. Dale, pues, sácalo. Tú ábrelo. Una bolsa de cohetes. ¡Sácalo! ¡Saque tu regalo, burrazo! ¿Tú no estás? No, allá adentro está. ¡Ah, es la de adentro! ¡Ay, menso! ¿Qué? Se llama Orton. Escucha a quién. ¿Doctor quién? ¿Doctor qué? Zeus. ¡Ay, oh, otro libro! ¡Ahí vienen más cosas adentro! ¡Pero vienen más cosas adentro, menso! ¡Ningatsu! ¿Qué sacar esto? ¿Qué es esto? Checa. Yo veo aquí. ¿Voltea? ¿Qué es, burra, eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto. ¿Es un huevo? Checa el viejo. Mira, amigo, si no. A ver, ¿qué es esto? Huevito mágico, algo de igual. Otra rementina. Te juegas con eso, esos hombres llenos. Eso es a lo último, menso, para que no se quiebre lo que trae adentro. Abre el regalo de veras. El más importante. Inga su máquina. Otra rementina. Hijo de tu pinche. Esto es lo que cuenta, menso. Este es el regalo bueno. No sabes ni qué es, ¿verdad? No, pero fíjate que es eso. Hey. No, aquel es el bueno, güey. Ayúdale, mira. Sí. No, pero aquí esto hay que abrirlo con cuidadito para que no se vea. Ay, ya fui, esto es una granja para criar hormigas. Es una, es una granja. Le vas a hacer casita a las hormigas. Pero quiero hacer esto. Espérate, deja que... No, no. Ayúdale, esto no sabe. La granja es lo más chilo, güey. Sí, pero puedo ir haciendo esto. No sirve ese. ¿Para qué? No sirve. La granja primero, abre la granja. Bueno. ¿Sí sabes cuál es la granja? ¿Para qué sirven? Sí, ya la vi. Con cuidado. Sí, ya la vi en la tele. Así de lado, así. Así sácalo. Sácalo, así. Bueno. Agua, con esos tubitos no los quiebres. ¿Qué son? Son con los que le vas a dar comida a las de estas. ¿Qué es esto? ¿Dónde ven las hormigas? Esto es lo más importante. Las hormigas las tenemos que sacar nosotros. Esto es lo más importante.
Esto es lo más importante. Brilla en la noche. Ah, ¿verdad? Brilla, mira, ven, ven. Mira, te voy a explicar. Aquí. No, en la noche, ahorita ya no. En la noche nada más. Mira, aquí te tienen que ayudar a juntar hormigas. Te tienen que ayudar a juntar hormigas y la vas a echar aquí. Pon atención, pues. La vas a echar aquí. Y las hormigas van a hacer sus casitas aquí. Van a trabajar. Entonces en la noche brilla y las puedes ver de noche trabajando. ¿Aquí es donde hay que meterlas? Sí, con este tubito las vas a juntar, mira. Lo tienes que cuidar bien. No, con este tubito no dijiste que le das comida. Yo creo que sí les vas a dar comida con este. No sé, tenemos que leer. Ya que estén grandes las dejo ir. Y otra vez creo. Ándale, y les echas más. Pero eso brilla bien machín en la noche, ya lo vi yo. Entonces esto nunca se gasta. Mira, Aquí tiene un botón. ¿Para qué? Yo creo que es el botón para que... Ah, le tienes que poner baterías. Se le tiene que poner baterías a esto. ¿Dónde está el huevito? Para que se les... Sí, para que brille la noche, pues. ¿El huevito? ¿Eh? ¿De las que sea? Este huevito no es mío, este es el pato. ¿No te gustó la granja, va? Está muy padre. Pero quiero ver. No, no, las hormigas se juntan. El huevo. Ahí viene un disco del huevo. Nunca se trae algo adentro el huevo. Ahí viene un disquete del huevo. Ah, y viene esto, mira, burrazo. Nunca su máquina. ¿Qué es esto? Un CD rosita para que cantes canciones de niña. No hay nada. Se lo robaron. Inga, tú se lo robaron. No, este lo escuela. Mamá, dame agua en un vaso. ¿Y para qué quieres agua en un vaso, menso? Ahí dice que tengo que poner agua caliente en esto. ¿Y cómo sabes que es caliente? Porque el dinosaurio se quema. Ah, en el dibujito. A ver, chécalo, porque yo no sé cómo es eso. Solo ocupa agua caliente. Dice, agrega agua. Agua. Le tienes que echar agua tibia, William, todos los días. Bañarlo con agua. Y de repente se va a quebrar el huevo. A los 3 días, van a ser un dinosaurio. Sí. No, es que lo tienes que cuidar bien para que no hay quiebre. El dinosaurio se quiebra. No, no, el huevo. Híjole, pues ¿cómo lo vamos a ver si va a estar viniendo? Mejor todavía no se lo lees. Ingas. Creo que me iba a salir. Hay que cuidar bien la granja entonces. Ponemos agua ahorita y mañana y el pasado le hacemos al por si no está que le echen ellos. Sí. Ajá, pues entonces lo ponemos, ¿no pasó de mío? En una nueva vasijita. No creo, aquí tiene una línea. A ver. Ah, ya sé. Sí, pero es para que se reviente solo, menso. Ah, pues se va a hinchar, supongo yo. Se va a ir hinchando, pues el dinosaurio va creciendo. Ahorita está bebé, el dinosaurio. Y cuando ya no quepa, ¡fras! Va a quebrar todo. Se va a morir. No se debe debatir. Debe estar quieto. Ponlo ahí, mira, en la de esta de huevos. Ahí déjalo. No, yo te quito así. En un lugar frío. Tú pones aquí. Ahí déjalo. Al rato le vamos a echar.